3, 5 años más o menos, se hizo una reforma inicial, sobre todo en lavado de cara. Y bueno, pues hay cositas que hay que pulir. Bueno, quedaron. De hecho, no sé que... si te das, sí. Incluso te das, ¿no? Sí, te da. Importante, ¿no? Importantísimo. Subir las alturas. Importantísimo. Bien. No es la primera vez que me he hecho una cacha. Madre mía. Sentado en la taza y estás viendo cómo está la cocina. Si se te quema la comida, claro, ¿no? Lo que está es justamente la parte social que os comentaba antes. Cuando viene gente, pues yo desde ahí. Es muy social, claro. Qué ¿cómo guay. Va el cocido? Va bien, venga. Un ratito más tengo aquí. Qué original. Hola, transformadores. Bienvenidos a un nuevo capítulo. De los hermanos García. No, los días, los días. En el capítulo de hoy os enseñamos la reforma integral de un piso de unos 90 metros cuadrados en la zona de Valdezarza, en Madrid. Tenemos 4 dormitorios, un solo baño para los 4 dormitorios, punto importante. Sí. Una cocina y una terracita. Tiene un peso muy importante, sentimental y familiar, este piso y no te preocupes. Y esta reforma. Y esta reforma. Pero no te muevas, que os lo cuenta Borja. Venga. Privi. Esta zona es muy peculiar en Madrid, ¿eh? Me gusta así, muy de barrio. Muy verde. Hola, Borja. Borja, somos nosotros. Pasa. Joder. Pasa, venga. Quita. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se puede? Adelante. Bueno, pues este es el salón, ¿no? Es el salón, efectivamente. Yo ya me conozco la casa. Me queda aquí, como en el metro. Agarrada. Yo ya me conozco, lo que decía Borja, yo ya me conozco la casa. Mari no se la conoce tanto, pero ella tampoco. Contábamos abajo que aparte de la reforma, esta casa tiene su historia también muy importante y por eso tienes tanta ilusión por eso hacer la reforma. Esta casa originalmente era de mis abuelos. Aquí nació mi padre, mi tío. Me he criado incluso yo siendo nieto de mis abuelos. Y bueno, pues por circunstancias varias he conseguido ser el propietario de la casa y cumplir el sueño de mi abuela, que era que esta casa se quedase dentro de la familia. ¡Qué bien, qué bonito! Así que vamos, con una ilusión, unas ganas increíbles de empezar esto y sobre todo de ver cómo termina. Sí, porque además esta casa decíamos que tenía una reforma de hace poquito. Eso es, de hace unos 3-5 años más o menos. Se hizo una reforma inicial, sobre todo un lavado de cara. Y bueno, pues hay cositas que hay que pulir que nos quedaron muy a fondo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer el repaso de todas las cosas que quieres hacer. Porque claro, esto es una casa con unos 80 metros cuadrados. 86 para ser más exactos. 86 metros cuadrados. Hay mucho que hacer en 86 metros, ¿eh? Hay mucho que hacer. Cuéntanos, vamos primero... Bueno, yo creo que la cocina la dejamos para el final, porque a mí es la parte que más me gusta de esta casa. Desde luego, hay ahí cosas interesantes. Sí. Vamos a ver toda la zona de dormitorios de ese lado, porque esta casa tiene 4 dormitorios, un cuarto de baño, la cocina y el salón con terracita. Vamos a ver los dormitorios primero, enséñanos. Vamos a ver. Bien, chicos, pues... Como veis, aquí tengo un distribuidor que distribuye 3 de las 4 habitaciones que tiene la casa. Además, con el único baño que hay en ella. Aquí, pues, ideas que me vienen así rápidas, ¿no? Esta habitación de aquí, por ejemplo, no la utilizo para nada. Es un trasterillo. Quizá se me ocurre que podríamos ganar espacio a esta habitación para poder poner un armario un poco más grande. Vale. Y en esta, pues... Como ahora mismo es mi habitación principal, ya que vamos a ganar espacio en esta, quizá hacer un cambio de estudio aquí, habitación allí. Ah. Son ideas que se me vienen a la cabeza. También se me ocurre que para poder hacer una casa un poco más funcional, quizá podríamos sacar un segundo baño. Genial. No sé qué os parece. A ver, sí. Parecer una maravilla. Sí. Más difícil, claro. Mejor para nosotros. Claro. Las casas, además, con el tamaño que tienes aquí, que tiene 4 habitaciones, yo creo que estaría muy bien sacar un segundo baño.
Ya con tres sería ideal, pero si además crees que te sobra una o se puede utilizar una para otras funciones, pues fenomenal. Vamos, yo creo que es lo ideal. Tener una casa de tres habitaciones, dos baños, es lo ideal. Sí, quizá eso, conseguir un poco más de tamaño en alguna de las habitaciones. Por ejemplo, la habitación de la entrada también quizás sea buena idea ganarle un poco. Pero bueno, son ideas que me vienen hacia la cabeza muy, esto es sobre muy plano. Sobre plano es mejor. Pero sí, me parece interesante el cambio, porque aquí vas a ganar más espacio, claro, al doblar, tener un vestidor y no tener el armario ahí tan pegado a la cama. Yo creo que puede estar bastante bien. Y la luz que tienes, tienes luz en los dos lados, pero está como más, más potente, yo creo. Sí, más alegre, más, ¿no? Entrada de luz. Además, como os comentaba antes, el tema de las humedades y tal, el baño tiene una humedad increíble que ha traspasado la fachada, incluso está comiendo mi habitación. Entonces, por eso quiero hacer un poco el cambio, por si acaso vuelve a pasar algo... No, eso no va a volver a pasar. Eso es porque la fontanería está mal, pero va a estar ahora nueva y no tiene por qué... Bueno, enséñanos el baño, que tengo mucha curiosidad. Bueno, que es de los que me gustan. Es muy bonito. Es entrañable, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, porque claro, no tienes bañera, pero entiendo que sigues queriendo tener un plato de ducha. Eso es. Pero integrado en el suelo. No, sin escalón, ¿no? Y la distribución, pues vamos a moverla. Pues yo creo que esta ventanita, ¿a dónde da nos la cocina? Esa ventana da a la cocina. Se puso para que sea una especie de tragaluz, pero si os soy sincero, pues no cumple demasiado bien su función. La verdad. No es una buena solución el meter una ventana de un baño a una cocina, porque no es muy... Aunque podemos poner salida de humos y... Vamos, de olores, humos. De olores, perdón, del baño. Salida de humos. Salida de humos a la cocina. Un extractor de cocina. Quería decir salida de olores, ¿vale? Claro. Para que no salgan directos por la ventana a la cocina. Claro. Sí, pero bueno, el baño, a ver, de tamaño está muy bien. El toallero te lo han puesto un poco bajo, te lo han puesto un poco más alto. Pero bueno, yo creo que podemos... La distribución o la... ideas, sí que me gustaría quitar el mueblecito que tengo aquí y poner un mueble bonito que... Debajo del lavabo. Eso es. Vale. Sí, darle un toque más moderno al baño. Es cierto que cada vez que tengo que hacer uso de él me siento un poco como en Cuéntame, ¿verdad? Sí, es que los sanitarios de color, pues... De un color así, veis, ¿no? Crema, maquillaje, no sé. Ya no se lleva mucho, entonces se nota directamente que ya tiene años el baño. Claro. Genial, oye, vamos a ver la otra habitación, el otro dormitorio que tienes y la zona del salón. Bueno, aquí importante, me imagino que quieres subir las alturas de las puertas, porque te veo alrededor de ellas y es que con tu altura, de hecho, no sé que... si te das, sí, incluso a te ver. Das, ¿no? Sí, sí, te da. Importante, ¿no? Importantísimo. Subir las alturas. Importantísimo, no es la primera vez que me he hecho una brecha. Madre mía. Pues nada, ya es cuestión de seguridad. Me voy a poner puntillas para no parecer tan bajita la de Borja. Tú no das, ¿eh? ¿Yo? Tú no das. Porque no quiero. Si salto, doy. Mira. Si salta así. Si quiero, me doy. Salto, vamos a ver. Pero la gente con la rodilla más. No quiero rodilla y brecha, no. Eso te iba a decir. Cuídate que estás con la rodilla un poco. Joder, sí, ya se te vio el otro día. Vamos. Vamos a ver el otro dormitorio y el salón. Venga, vamos. Bien, chicos, pues ahora voy a enseñaros la habitación de la entrada. Que aquí, pues bueno, como veis, es un espacio que utilizaba yo en la pandemia para hacer un poco de ejercicio y tal. Pues bueno. Ahora me gustaría darle una vuelta al asunto y creo que quizás sea buena idea quitar un armario que tengo aquí para poder ganar algo de espacio en esta pared. Y ya que vamos a tener esta habitación un poco más amplia, más funcional, a lo mejor alquilo, alquilo a alguien, y ya que justamente está en la entrada, pues así puede tener su intimidad la persona que vaya a entrar en la casa. Claro. Sí, además la separas de la tuya, que está justo al otro extremo. La casa, la distribución
viene muy bien para esto que dices. Justo, yo que justamente soy muy defensor de la intimidad, de los espacios de la gente, tal, pues creo que sí que puede ser más... Claro. Uh-huh. Aquí lo interesante sería entonces el segundo baño, ubicarlo por esta zona, para uh-huh. que así también tengáis esa independencia y no tengáis que usar el mismo baño. Eso es. Y... Eso es, si se Genial. Pudiese hacer, si la idea del baño fuese viable, seguramente estaría por aquí cerca para que fuese... ¿Diera función a la habitación de invitados o si en el caso de que la alquilaras, pues vamos, menuda habitación. Genial. Los interesados ya sabéis, luego claro. ya veréis qué bonito va a quedar. Ya sabéis. Esta zona está muy bien y muy bonita, ¿eh? Además, Borja, mejor que compañero de piso que Borja, difícil. Entrenador personal, monitor fitness... Bueno, bueno, estoy... Te vienes a vivir con él y te pone en forma. Igual me va a en vez de subir escaleras cuando grabamos, pues mira. No, además aquí la subes también. Sí, es verdad, aquí no hay ascensor, pues mira, es. También. Todo complementa. Todo fitness. Todo cuenta. Bueno, enséñanos, vamos a ver la zona de cocina con salón, porque creo que ahí hay un mix, una fusión. Hay ideas. Hay ideas. Vamos a ver. Vamos. Que os va a encantar la cocina. Bueno, la cocina, Borja, me parece una fantasía. Yo no sé por qué la quieres reformar. ¡Ay, qué fregadero! ¡Qué guay! ¿Has visto? Porque es típica cocina de, pues eso, de los abuelos. Ya te digo. Sí, yo creo que todos los abuelos tienen una cocina parecida. O han es tenido. Muy, la mía muy más guay. Clarita, ¿no? La abuela Petra tiene una muy parecida, pero más clarita. Además, con el esquinero este tan típico. Sí, sí, todo. Resulta a ver, familiar. Con las manchas de la grasa, tal. Eso le da más. Le da ese toque muy personal. ¿Verdad? Antiguo, antiguo. Sí. Bueno, pues cuéntanos, bueno. Que, porque la cocina es bastante peculiar, hace como una L, termina como una zona de tendedero, que luego despensa, es el baño. Se ha utilizado más claro. como despensa, tal, pero efectivamente la ventana que daba en el baño justo conecta ahí con la zona de caldera, entonces, bueno, poco raruna la distribución de la cocina ahora mismo. Mi intención, quizá, pensando en posible distribución, si aquí va a ir un baño, no sé qué, ta, 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 pues a lo mejor... Se me ocurre que quizá podríamos abrir espacios, uh-huh. porque, bueno, algo que veo que comentáis mucho en vuestros vídeos es el juego de las luces. Sí. La iluminación cruzada es, la verdad que me parece vital, uh-huh. y creo que esto, este muro de aquí, no va a permitir efectivamente claro. realizar ese juego de luz. Lo podemos quitar entonces. Nos das permiso. A la feliz. Mi apoyo. Perfecto. La verdad es que la cocina, lo que dices tú, tiene una luz muy buena, porque tienes aquí una entrada de luz increíble, que además, claro, tenemos esto que lo tapa, pero si uh-huh. conseguimos cruzar las dos, pues claro, el espacio te va a ganar en amplitud, visualmente. Más alegría. Me parece muy buena idea. Y luego, claro, aquí tenemos, es que es perfecto para meter el segundo cuarto de baño y darle servicio a tanto... Al salón puede ser, como a la habitación que sí, el baño de invitados. Además, os soy súper sincero, una de mis máximas ilusiones en la vida es tener una península o una isla o un detalle de esos que es, vamos, me encantan. Cada vez que las veo me fascina. Cocina americana, el sueño de todos los españoles. Yo creo que al final es que siempre lo decimos, la península, y yo puedo hablar porque en casa tengo, tú no. Yo no tiene pude un patio, porque... tiene un cerramiento en un patio y tiene jardín y piscina, pero no tiene península. No, y me duele y lo sabes. Eres muy malo, ¿eh? Sí. Que me lo recuerda. Es que yo tengo muros de carga y no puedo tirar tabiques como querría. Cuando se puede, yo siempre lo digo, la península es que es, y es increíble cuando hago reuniones con amigos, incluso con familia, es que la península se convierte en el centro de las conversaciones, de las reuniones, de todo, pasa en la península. Entonces, vas a alucinar que cuando la tengas es como que todo el mundo, tus amigos y todo, que venga a saludarte, que venga aquí a tomar algo, va a estar ahí y tú lo vas a disfrutar un montón porque se come, se desayuna, se cena. O sea... Además eso, con las ganas que tengo yo de hacer vida social, es que... lo necesitas. Claro, necesita una isla. Que siempre quedo fuera de casa porque no tengo espacio aquí en la mía, no tengo una mesa... útil, no tengo espacio funcional, es que, vamos, es mi máxima... Qué pena, porque es una casa grande, lo que pasa, tiene muchos metros, pero la distribución está como muy reducido los espacios. Para eso estamos aquí, para hacer el sueño realidad de Borja. Así que, oye, pues genial, ¿eh? ¿Nos asomamos a ver si entramos en la despensa? Bueno, sí, claro, mira, la despensa. Bueno, aquí tenemos espacio para despensa. Y para el contador del agua ahora mismo, contador del gas, tienes aquí todas las instalaciones, la caldera
Y poco más, tampoco te entraba mucho, ¿no? Nada más, exacto. El cubo de la fregona y... ¡Ay, qué susto! ¡Idiota! ¡Qué susto! Mira lo que tiene también aquí un Félix. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sensación me ha dado de escalofrío! Mira, aquí, sentado en la taza y estás viendo cómo está la cocina, cómo va... Si se te quema la comida, claro, ¿no? Esta es justamente la parte social que os comentaba antes. Cuando viene gente, pues yo desde ahí... Es muy social, claro. ¿Cómo va el cocido? Va bien, venga. Un ratito más tengo aquí. ¡Qué original! Que se me ha acabado el papel, espera. Claro. De la despensa, ¿no? Toma. A ver. Y nada. Esto tampoco está... Yo me lo planteaba así dejarlo, ¿eh? Yo es que tengo un mal recuerdo de ese espacio de ahí, cuando éramos chiquitines, que nos metía mi abuela castigados. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ostras! Sí, ¡madre mía! Como las pelis malos de miedo. Entonces, nada, si podemos quitar ese espacio de castigo... Así se te quita ya... Si no fuera por los miedos, ¿no? Vale. Bueno, ¿nos vemos en el salón o te parece? Sí, vamos a enseñarles el salón. ¿Vas a tardar? A ver, papel. ¿No tienes toallitas? Lo siento. ¿Eres mar de toallitas? Soy de culo fino. No nos dé más detalles, guapo. Esto lo cortarás, ¿no? Ay, de verdad, tío, hombre. De verdad, se quedó con 3 años ya y mírale. Ay, aquí seguimos. Así somos. Adiós. Venga, hasta luego. Que quiero un poquito de intimidad, por favor. Vamos al salón, que le dejemos intimidad. Vamos a ver si nos encontramos con Félix o sigue todavía. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, Borja. Esto lo voy a dejar en el baño, ¿eh? Uy, espera visita. ¿Quién es? Pues no lo sé. Voy a ver, a ver. ¿Quién viene? ¡Hola! ¡El Borja del futuro! Ya te digo, sois iguales. Hasta la misma altura y todo. ¡Madre mía! Igual, sí. No me quería perder. ¿Qué tal? Un momentazo. Buenas, adelante. Bienvenido al capítulo. Como si fuera a tu casa. Eso es bueno. Entonces, ya habéis hablado de todo. He venido sorpresa, no he querido cortaros el rollo. Sí, pues veníamos al salón y a ver la terraza, que es lo único que nos falta. Esta terraza tiene mucho juego, Borja. ¿Qué piensas hacer ahí? Pues bueno, se cambiaron hace poco las ventanas. Quizás sí que pueda ser interesante mantener este pedazo de ventanal que tenemos por jugar con la luz. Uh-huh. Y bueno, ya que vamos a mover esa pared para acá y ganar espacio en aquella habitación, igual sería interesante ganar la terraza al salón. Uh-huh. Bueno, puede ser una de las opciones. Este frontal de cristal, llevarlo al fondo. Uh-huh. Y así mantenerlo... Hay que comprobar bien las medidas, porque claro, no tenemos por qué tener la misma medida aquí que al final de la terraza. Entonces vamos a ver si se podría, claro, si se puede adaptar. Es complicado, es complicado, ¿eh? Para mí es un gran sacrificio, porque yo recuerdo que en esta terraza, ¿sí?, tengo una foto disfrazado de indio en una Navidad. No puedes dar la terraza ya al salón. ¿Ya? No la puedes dar. No he dicho que me sacrifico, Mario. Voy a sacrificar porque el piso es suyo, vosotros sois su equipo. Yo he venido a observar y a disfrutar. Bueno, pues entonces lo sepáis. Dejamos un suelo diferente. También es sentimental. Dejamos un suelo, sino diferente, para que se note que ahí había una terraza. Claro. Igual a ver, es que al final habéis pasado tanto tiempo en esta casa y he vivido tantas cosas que todos los rincones van a tener algo en especial. Entonces es un poco complicado, ¿eh? Pero la idea es liberarse de eso. Porque la vida es ligero de memoria. De nostalgia. Cero nostalgia. No, y ese es el gran proyecto en el que estáis. No vivir en el pasado. Sí, hay que generar nuevas historias y nuevas experiencias. Aquí con Borja. Y por eso he venido a verlo. Sin avisar. Muy bien. Pues lo vamos a conseguir. Esta casa va a tener un montón de historias nuevas de aquí en adelante. Y empieza hoy, además, esa historia nueva en la que esto va a cambiar. Sí, vamos a hacer planos primero. No quieras tirar ya, que ya le estoy viendo. Ya quiere tirar tabiques antes de saber la distribución. Primero tiramos y luego ya es mucho mejor todo tirado. De cero. Empezamos de cero, ¿no? Sin tabiques, sin nada. Y ala, venga. Genial, pues... chicos. Pues oye, que nos vamos al estudio. Vamos a darle una vuelta a todo esto. Intentamos plasmar todo lo que hemos hablado. Los dos baños, el estudio, la entrada, todo. Y lo vemos todo tranquilamente. Un placer. Empezamos jugando antes. Muchísimas gracias, chicos. Vale. Estamos en contacto. Bueno, ¿te quieres quedar en el gimnasio? Bueno, pues igual. No, es que tengo ahora otra visita. Sí, sí. Otra visita. ¿Tienes media horita para hacer una sesión? Quédate con Borja. Hoy justo no, porque él... Borja, dale caña. Yo me voy. ¿El precio que está gratis? ¿Sí? Venga, a ver si sacas los abdominales que me faltan por aquí. Me quedo cerrado.
no podía dejar escapar este detalle, es que muchas veces voy a vuestras casas a medir y me encuentro todo tipo de cosas. Cuidado, Samu, que vamos con el tema. Cambiamos la fontanería de todos los radiadores, por ejemplo, o hasta de la calefacción y aparte también de la fontanería normal. Y no queremos hacer la reforma, no queremos hacer roza ni por suelo ni por paredes. ¿Y qué hacemos? Dejarla en vista. Vale, en este caso, y no la primera vez que me lo encuentro, resulta que hemos dejado en vista y fijaros, en altura. Esto es perfecto para tropezarte al salir a la terraza y dejarte los dientes contra la barandilla o incluso acabar en la calle. Entonces, por favor, este tipo de cosas, si os la van a hacer, porque no vais a hacer reforma, que sean seguras, por lo menos, que vayan pegaditas o que lo lleven hasta el techo y vayan por arriba, pero no lo dejéis en medio porque es que os puede traer un problema bastante grande. Así que nada, que no os preocupéis porque en este proyecto, como es reforma integral, vamos a cambiar toda la fontanería y toda la electricidad, así que esto desaparecerá y se quedará perfecto, Borja, no te preocupes, hombre. No podía dejar escapar este detalle que muchas veces cuando voy a las casas... Espera. Empieza y... Vete a poner el mazo, ¿no? No es que te quiera echar, ¿eh? No. No. Lo tengo por aquí, creo. ¿No? ¿Te lo has traído? No. No te he entendido, Samu. ¿Qué? ¡Saluda! ¡Saluda! Venga, da la entrada tú. Haz la entrada tú, venga. ¿De qué? Del capítulo. En el capítulo de hoy os enseñamos... Deja a vosotros que está más acostumbrado. Bueno, saluda solo, venga. Saludos, transformadores.